Buenas, bienvenidos al canal junto con Dino, yo soy Víctor, vamos a hacer vídeo de supercampeones En este caso vamos a explicar el pase al hueco y la vaselina Vamos a empezar por el pase al hueco, esto sería una situación real de partido En la que, en la que el número 9 quiere hacer un pase al hueco para esta zona Al número 10 para que se vaya en velocidad y tira puerta solo Porque ahora mismo está marcado por el 2, el 2 le tiene ganada la posición Con lo cual es difícil irse de él porque el 2 es un defensa Entonces nos interesa más hacer un pase al hueco que, que pasársela aquí, que nos la puede interceptar, o sea, es mucho más sencillo un pase a esta zona, porque además la defensa está un poco adelantada y nos puede ir bien. Entonces, ¿cuál es la gracia del pase hueco? El hueco lo que tiene es que tenemos que elegir una zona en concreto a la que vamos a tirar el pase y sacar el número de exquisitos exactos que necesitamos para esa zona. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener en cuenta que el pase hueco, el jugador que va a intentar cogerlo, podría estar ya aquí, con lo cual. Sería un pase normal aquí, pero eh, en este caso lo que queremos es hacer un pase inesperado, que a lo mejor nos espere que pasemos a esta zona. El jugador número 10 tiene sprint de 3, o sea, sabemos que puede moverse una, dos, tres casillas para estas, estas tres zonas. Entonces, lo ideal, sabiendo eso, es pasar a esta zona. ¿Por qué? Porque necesitamos un número exacto de, para que llegue aquí. Pero si nos quedamos corto, se va a ir para atrás. Y si nos quedamos largo, se va a ir para adelante. Entonces lo ideal es hacer el pase, es decir que vamos a intentarlo aquí, porque si se nos queda corto vamos aquí y podemos al movernos coger el balón y si se nos queda un poco largo se va a ir aquí, a no ser que se vaya mucho más largo y eh, aquí todavía llegamos uno, dos, tres. Entonces el pase al hueco en principio va a ser a esta zona. A ver si nos sale. Lo primero que se hace es se mirar las casillas que hay. Una, dos, tres, cuatro y 5. Un pase a cinco casillas es dificultad 1, en principio. O sea, simplemente tenemos que tirar, sacar un éxito. ¿Qué es lo que pasa? Que con los pases, si hay un jugador en nuestra zona o en la siguiente, como es el caso, ya necesitamos un éxito más. ¿Vale? Si tuviéramos aquí un defensor, tendríamos que sacar dos éxitos más, porque tenemos a este y otro delante. Pero en este caso, vamos a decir que solo está este delante, con lo cual, la dificultad de hacer un pase desde aquí a aquí, ahora mismo, sería para el jugador número 9, dos éxitos, ¿vale? El jugador número 9 vamos a decir que es un mediocampista, que el 10 y el 11 son los delanteros y que tenemos, estamos en la fase de acciones de la, del jugador azul, tenemos cuatro acciones. Entonces, necesitamos sacar dos éxitos exactos. ¿Cómo funciona esto? Nosotros sabemos que el, el número 9, al ser mediocampista, tiene la habilidad de precisión. Precisión nos dice que si no hay nadie en nuestra casilla, tenemos un éxito asegurado, o sea, que ya tenemos un éxito. Entonces, ahora necesitamos sacar... Al menos un éxito más para que el pase vaya aquí. Nosotros podemos. O sea, tenemos pase 4 con el mediocampista. Podemos decidir cuántos dados vamos a tirar en la, en la tirada. Pero lo tenemos que decir, o sea, no podemos ir tirando uno a uno, sino que tenemos que decir: Pues tiro 2, tiro 3. Entonces, saliendo. Yo creo que podríamos tirar dos o tres. Tenemos ya un éxito y tenemos que sacar dos. Si tiramos dos y sacamos 0. Pues se nos va a quedar una más corta y no va a pasar nada. Si sacamos dos y sacamos dos éxitos, nos vamos a quedar en tres. Y se nos va a ir una más larga. No, perdón, si sacamos cero, sí, se nos va a ir una más corta. Así que yo creo que vamos a tirar dos, porque tenemos ya un éxito. Yo creo que lo ideal es tirar dos, porque es fácil que nos salga. Tenemos ya un éxito y hay que sacar dos. Vale, pues sacamos tres. ¿Qué es lo que pasa? Necesitábamos para pasar aquí dos éxitos. Pero hemos sacado tres, con lo cual se nos ha ido a larga una casilla. Aquí lo malo es que hubiera pasado, que es que no hubiera salido crítico y que hubiéramos tirado más y se nos hubiese ido más larga todavía. Pero no ha pasado, hemos sacado tres. Con lo cual, hemos gastado una acción en hacer el pase, ahora otra acción en que este tío sprinte, una, dos, tres, coge el balón porque no hay nadie, le coge automáticamente y entonces desde aquí ya tiraríamos. Hemos gastado una acción en pasar, una acción en sprintar y ahora una acción, por ejemplo. En hacer el tiro, que por ejemplo un tiro desde aquí, vamos a hacerle ya que estamos para que lo veáis. Se contaría casillas: 1, 2, 3, 4. 4 casillas es dificultad cero desde ahí. Así que tenemos dificultad cero éxitos, o sea, cero penalizadores, que sería básicamente este delantero contra el portero, pues cuatro dados contra cuatro dados. Nosotros tiraríamos cuatro dados y sacamos, mira, tres éxitos con dos críticos, con lo cual tiramos dos más. Pues hemos sacado cuatro éxitos en la tirada de tiro. Y el portero. Pues saca cero éxitos, con lo cual, mira, meteríamos gol y nos habría salido perfecta la jugada. Si hubiésemos tenido aquí un defensor, por ejemplo, en esta situación. Vamos a poner aquí, tenemos cuatro acciones. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Vamos a decir que nuestro delantero está aquí. Y queremos hacer el mismo pase. Queremos hacerle aquí, que es la zona más, más segura, porque se nos puede ir uno más largo, uno más corto. Entonces, sería la dificultad uno del pase aquí, más uno porque tenemos uno adelante más uno porque tenemos uno encima. Con lo cual, tenemos que sacar tres éxitos. Ya no tenemos el, el éxito asegurado. O sea, no tenemos el éxito de pases de precisión. Con lo cual, yo creo que tendríamos que tirar los cuatro dados y, y rezar en sacar tres éxitos. Vale, pues mira, de momento tenemos tres. Pero hemos saca un crítico. Tres, tres éxitos. Pues mira, aún, aún estando presionado, hemos pasado aquí el pase perfecto esta vez a esta zona. Con lo cual ahora hemos hasta una acción en hacer el pase. Otra sería en que sprintara. Uno, dos, y podríamos movernos hasta una más porque tienen tres de sprint. Y volveríamos a hacer el tiro desde aquí. Como veis, bastante sencillo el pase al hueco. Simplemente hay que medir la zona y ver la cantidad de éxitos que necesitamos para esa zona y tenemos que sacarlo exactos. Si se nos va, si se nos sacamos más éxitos de los necesarios, el balón se mueve más casillas de las de las que hemos sacado en éxitos. Por ejemplo, si, hemos sacado, si necesitábamos 3 y hemos sacado 5, se van a mover 2. Si necesitábamos 3 y hemos sacado 1, se va a quedar 2 más corto. Si se queda 2 más corto, si el pase era aquí, se queda 2 más corto, cae aquí, por ejemplo, imaginar que estábamos esta situación y el pase le queremos hacer aquí y si se nos queda dos más corto, pues se daría 1-2 y le caería a este, a este tío el balón Con lo cual perdemos el balón automáticamente Y perdemos la fase de acciones Entonces, bueno, esto sería el pase al hueco Vamos a hacer una situación de, de vaselina Vamos a poner aquí al delantero Y vamos a decir que el portero ha salido un poco para adelante Y tenemos esta situación ¿Vale? Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, perdón, vamos a hacer esta Aquí, sale el portero nosotros estamos aquí Aquí tenemos dos opciones, o hacer un tiro o hacer una vaselina. Si hiciéramos un tiro, ¿cómo funcionaría? Pues tendríamos cuatro dados de tiro nuestro contra cuatro del portero. Pero tenemos eh, un menos uno porque tenemos un, de, un, un. Alguien delante. O sea, tiraríamos cuatro dados, pero vamos a quitar un éxito contra la tirada, con lo cual ya estamos en, en desventajas con el portero porque son 4 contra 4, pero él nos va a quitar un éxito. Sin embargo, si intentamos hacer una vaselina, ¿cómo funciona? <coughs> Sería lo mismo hacer un pase, una especie de pasar hueco. Necesitamos saber el número de éxitos que, que hay aquí, pero en este caso se nos puede ir largo, o sea, no hay problema que se nos vaya largo porque va a ir a gol, con lo cual necesitamos una, dos, tres casillas con tres casillas de pase. Es dificultad 1, pero tenemos un tío delante, con lo cual necesitamos dos éxitos o más para que vaya a puerta. El portero, en este caso, eh, no podría pararla, porque estamos haciendo vaselina, pero esto se hace con la, con la habilidad de, de pase, no se hace con la de tiro. Con lo cual el delantero, el que tiene, en principio, creo que pase tres, tendría que sacar dos éxitos con tres dados, que creo que en este caso le sale mejor... No, perdón, 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 perdón. Una cosa que, que he dicho mal es que la vaselina te quita dos éxitos. Con lo cual, aquí en esta situación, eh, quitaríamos dos éxitos por intentar vaselina y uno porque tienes todo delante. Con lo cual, nos van a quitar tres éxitos. Con lo cual, aquí en esta situación, nos saldría peor. Sin embargo, si, por ejemplo, estamos aquí más atrás. Pues eh, la vaselina nos quita dos éxitos y el pase sería 1, 2, 3, 4. Igual necesitaríamos eh, un éxito del pase, perdón, porque me he un poco. Un éxito del pase y dos de, de hacer vaselina serían tres. Sí, te, o sea, necesitaríamos tres éxitos con, el, con dificultad de pase. La diferencia de hacerlo aquí aquí es que necesitábamos, además, con el portero delante, nos quitaría otro éxito. Pero no habría parada, no había posibilidad de parada. Es simplemente hacer un pase y sacar cuatro éxitos, con lo cual está difícil. Sin embargo, en esta misma situación, por ejemplo, un mediocampista, vamos a poner que es el 7, cambia mucho. ¿Por qué? Porque el 7, aparte de tener cuatro en pase, con lo cual las vaselinas las hace mejor. Por ejemplo, en esta situación, nos quita dos éxitos de, hacer de intento de vaselina. Uno por tener el defensor delante y uno de la dificultad, cuatro éxitos. Pero tenemos cuatro dados y tenemos un éxito asegurado por el, por el pase seguro. Porque tenemos que cuando pasamos y no hay nadie en nuestra zona, tenemos un éxito. Con lo cual, tenemos que sacar cuatro éxitos con esto. Y si estuviéramos uno más atrás que, que no estuviera el portero tan pegado a nosotros, además, tendríamos que sacar tres éxitos <coughs> con, con uno asegurado. Con lo cual estaría bastante más fácil que seguramente hacer un tiro, que si hiciéramos un tiro con el mediocampista, la diferencia es que tira, en vez de tener que sacar tres éxitos teniendo ya un asegurado, si hiciéramos esta misma situación, un tiro, vamos a hacer primero el pase, o sea, la vaselina. Vamos a decir que el, el, este mediocampista va a intentar la vaselina con el portero ahí adelantado. Tendremos un, pase, un asegurado por el pase seguro y tenemos que sacar tres éxitos. Pues mira, un crítico y... Otro crítico. Pues mira, sacamos cuatro éxitos, le hacemos la vaselina y meteríamos gol. Es la misma situación. Si eligiésemos la opción de tirar, el delantero tiene tres dados. Bueno, vamos, el mediocampista tiene tres dados. La dificultad de distancia es 1, 2, 3, 4, que es cero. Con lo cual tiraríamos tres dados contra cuatro del portero. Creo que es, nos va a salir peor. Por ejemplo, hemos sacado solo un éxito contra cuatro que tiene el portero. Mira, pues con un éxito la para, que sería despejarla. Con dos éxitos ya la para, con uno despeja. ¿Vale? Que en principio el despeje hemos hecho que cuando, cuando haya un despeje, lo que pasa es que se tira el dado este y si sale cara vacía va a corner. Eh, si sale amarilla, el, el, el portero en este caso elige para dónde va el rechace, a qué casilla. Y eh, si sale en naranja, elige el delantero para dónde va el rechace. ¿Cuál es la, ¿Cuántas casillas se mueve el rechace? Tantas como la potencia de, del pase o del tiro. En este caso, eh, si ha sacado un éxito, pues se rechazaría una casilla. Y elegiría, si tiramos y saca amarillo, elegiría el portero una casilla, pues dice, pues una casilla, le, yo qué sé, pues para acá. O para acá. ¿Vale? Entonces, bueno. Eh... Como veis, es también bastante sencillo la, la mecánica de, de la vaselina. Simplemente que hacer vaselina necesitas dos éxitos, más lo que sea el pase a la portería. Que normalmente, pues, vaselina, pues va a ser uno de dificultad. Lo, lo único que te puede añadir dificultad es si el portero se adelanta. O sea, si el portero se te. Si estás muy pegado al portero, aquí necesitarías los dos de vaselina, uno por di, distancia y otro porque le tienes pegado. Cuatro éxitos para hacer el, la vaselina un mediocampista que tiene cuatro en pase y un éxito de asegurado pues intentar la vaselina estando ahí pegado pues tampoco es tan imposible necesitas sacar tres éxitos mira dos críticos pues cinco éxitos le hace la vaselina así que los mediocampistas son más fácil que hagan vaselinas que por ejemplo los delanteros un delantero en esta situación seguramente le interesa más tirar a puerta que intentar la vaselina porque sobre todo si le ha venido un centre que ya tiene el remate más uno. Así que depende del jugador, pues va a interesar hacer, vamos, bueno, del tipo de jugador, de su posición, pues va a interesar más hacer vaselina, o hacer. o hacer. tiro. Hay porteros que tienen la habilidad de salidas, que es que cuando eh, un jugador vaya a hacer un tiro, o venga o haya un centre... El portero tiene la habilidad de, de salidas, que es que se puede mover una, una casilla. Con lo cual, si por ejemplo aquí va a hacer un, un tiro y tiene la habilidad de salidas, puede moverse una para eliminarle un éxito al, al defensor. Le molesta saliendo y le va a quitar un éxito al tener a alguien justo delante. Si se queda aquí atrás, eh, no le está perjudicando al delantero, pero con la habilidad de salidas ha, echa un paso para adelante y le perjudica. Pero le puede hacer la vaselina en vez de... En vez, de, en vez de tirar a puerta, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería el tema de pases a hueco y vaselinas. El próximo vídeo supongo que veremos las entradas y las faltas para que veáis cómo funcionan. El tema de, de hacer faltas, eh, tirar faltas y tal. Así que en cada vídeo voy a intentar explicar un poquito mecánicas. También a medida que vamos jugando y testeando. Vamos retocando algunas cositas. Por ejemplo, la vaselina. Esta mañana en... teníamos puesto que era dificultad 1, pero luego lo hemos aumentado a 2. Y creemos que está más. más equilibrado a 2. O sea, dificultad 2, hacer simplemente la vaselina, más luego la, la distancia. Porque podemos hacer también la vaselina desde aquí. Pero a lo mejor es más, es más difícil. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, desde aquí en este caso sí que sería igual, pero ya desde aquí ya sería. Seis casillas, intentar una vaselina ahí al portero, pues sería dificultad 2, dos, más 2 dos de de, dos de distancia y 2 dos de, dos de vaselina. Necesitaríamos 4. Lo que pasa es que, claro, ahí el, el portero no nos va a salir hasta ahí, pero podría ser que tuviéramos a alguien aquí delante, incluso a alguien aquí. Con lo cual, si tuviésemos esta situación, intentamos una vaselina desde aquí porque está el portero adelantado, necesitaríamos dos de intento de vaselina, dos de distancia, un éxito que, que nos van a quitar este tío, y otro éxito, el de delante. O sea, necesitaríamos hacer seis éxitos, con lo cual va a estar bastante difícil, por mucho que sea un mediocampista que tira cuatro dados, sacar seis éxitos es complicado, pero bueno, podría pasar, si sacas aquí un par de críticos, pues, pues empiezas a tirar más dados y podrías llegar a hacer una baselina desde ahí súper presionado. O si es un jugador especial que tiene Habilidades para hacer un pase mejor o lo que sea, pues... O incluso Benji. Benji, por ejemplo, tiene una habilidad de que hace un pase perfecto cuando tiene la habilidad cargada. Si Benji, por lo que sea, estuviese por aquí, imaginar que este es Benji, y ha salido de la portería a hacer alguna locura y tiene el balón, pues en principio, si el portero está aquí, puede hacer un, un pase perfecto que sería meter un gol directamente porque es una vaselina perfecta pero bueno creo que va a ser bastante raro que Benji salga ahí porque tenga la habilidad cargada pero podría pasar en algún momento que le que yo que sé que ves que el, que el... portero está aquí súper está adelantado y... y con Benji decida salir un poco y hacer un, un tiro des... desde ahí a... para... para adelante pero bueno eh, son situaciones que iremos viendo. A lo mejor hacemos que la habilidad de Benji en vez de un pase perfecto sea un pase con más tres éxitos o algo así, para que a lo mejor no, no puedas meter el gol desde portería a portería porque el portero esté adelantado. Imagina esta situación que digas, pues como está ahí adelantado, hago un pase perfecto a y ya está. Eh, entonces, bueno, eso lo iremos retocando para este tipo de situaciones. De todas maneras. No sé si se puede hacer un pase desde tan lejos. 14 casillas, podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mira, sí, justo. Podría meter goles desde aquí a, a portería. <coughs> si estuviese adelantado y tuviese la habilidad cargada. Con lo cual, no sé si eso sería bueno o malo. Podríamos dejarlo como algo gracioso de que Benji si tiene la habilidad cargada y el portero está adelantado, pues cuidado, porque te puede meter gol. Te pilla ahí adelantado y te, y te mete gol. O, o quitarlo. De todas maneras, Benji, por ejemplo, podría decir, si, si por ejemplo, no, se redujese un poco las casillas, tal, pues mi acción es, por ejemplo, moverme. Eh, Imagina que tenemos acciones, decimos, sprinto, me muevo 3, por ejemplo, 1, 2 y 3 hasta esta zona. Y desde aquí eh, paso directamente a la portería. Podría pasar. No sé, lo, lo miraremos y lo iremos modificando, pero bueno, lo importante es que quería que vierais los pases a hueco y las vaselinas cómo funcionan y en siguientes vídeos iremos viendo más mecánicas. Hasta luego.